¿Qué tal? ¿Cómo están? Si quieren desarmar palets de madera en unos pocos minutos sin romper una sola tabla, yo les enseñaré la manera de hacerlo. Les invito a ver el vídeo. En su parte final les comentaré cómo construir un extractor de clavos.
Bien, espero que les haya gustado. Les quiero comentar que voy a realizar una segunda parte para explicar todos los materiales con los que está construido este extractor de clavos y seguir paso a paso su construcción. Les emplazo para el día 2 de noviembre. Si son tan amables, pueden suscribirse a mi canal Murisec54 y darle a la campana. Recibirán puntualmente mi notificación. Muchas gracias y hasta pronto.